Como es de costumbre, en diciembre familias barranqueñas se preparan para las festividades, entre ellas las novenas de Navidad, Nochebuena y fin de año. Fechas a las que no puede faltar un plato tradicional en la mesa de cada familia, que es el tradicional tamal o también llamado envuelto de maíz o arroz. Es un complemento de verduras, pollos o carnes que son preparados en cantidades. Nora, reconocida comerciante en la plaza principal, cuenta cómo ha sido la tradición de este delicioso plato. 45 años de estar laborando aquí en la Plaza de Mercado. El negocio era de mi mamá, ahí quedé yo firme. Yo vendo tamales de masa, de arroz con cerdo, arroz con pollo y tamal mixto. Triplica la venta, gracias a Dios. Sí, se elabora bastante tamal aquí. Mucha gente para la cena navideña, que piden que los 30, que los 40. Y sí, bastante. Tamal mixto, que va con pollo y cerdos. De arroz el que tamal que sale más. O sea, todos salen, pero el tamal que busca más es el de arroz mixto. Asimismo relata que va a comprar diferentes formas, como arepa, pan, café, jugos, entre otros. Traer verja, cebolla, zanahoria, pimentón, el cerdo, el pollo, con sus condimentos, ¿qué le digo? Aceite, de todo tiene un poquito. Se lo toman con gaseosa, café con leche. ¿Y cómo es mejor? Comérselo con gana, con gusto, que usted quede bien. Nora desde muy temprano realiza más de 150 tamales diarios gracias a las personas que apoyan este emprendimiento y los vende todos.